Con la cigüeña que estaba de batalla, con la culebra como la picotea, como revolotea, como le tiende el ala sobre la arena. Pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena. Quitan los reptiles de los caminos y nos mata a los bichos que son dañinos, como la picotea, como revolotea, como le tiende el ala sobre la arena. Pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena. Cigüeña, cuánto nos vale, si no fuera por ella, cualquiera sabe cómo la picotea, cómo revolotea, cómo le tiende el ala sobre la arena. Pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena. Compañía Residente, Ibérica de Danza, que tiene su sede en este centro y colabora de manera activa con los alumnos. Por un lado, enriqueciendo su formación y por otro, aportándoles una visión más profesional de la danza. Así que es un lujo poder contar con ellos. Bueno, esta breve pausa nos prepara para una segunda parte llena de emoción y de recuerdos. Se han repuesto varias piezas que recuerdan la labor de estos 25 años de trabajo, a excepción de la coreografía Espejos, que es de nueva creación. Espejos es una alegoría de la vida, del niño que todos somos y del adulto en el que nos convertimos, de ese pasado que a veces no queremos escuchar aunque grite dentro de nosotros. Es un encuentro entre ayer y hoy. También hemos querido representar una coreografía de Juan Carlos Santamaría, llena de vitalidad y de energía como él era. Y un comentario especial para la coreografía que figura en último lugar, Medea. En ella se han querido recrear algunas de las imágenes más emblemáticas de esta grandísima obra que el maestro José Granero creó para este personaje.
Y la interpretación por parte de las alumnas tiene como objetivo homenajear a una de sus grandes intérpretes, la mejor intérprete de Medea. Ana González, fundadora y creadora de esta escuela durante 10 años. Y que tenemos el lujo de contar con ella hoy aquí. Y como no queremos desvelar todo porque las sorpresas también son magia, pues vamos a disfrutar de todo lo que venga. ¿No creéis? Gracias. Thank you.
Thank you.